¡Jamás estaba oculto esperando poder aplastarlos como... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que estamos vivos? No lo sé. ¿Por qué solo está flotando así? ¿Por qué no hace algo? No estoy muy seguro de que pueda. Night Scream, Black Arachnia, un reconocimiento a ver si encuentran señales de vida en esa cosa. ¡Enseguida! Si está en línea, se ha mantenido muy callado. Voy a entrar para ver de cerca. ¿No es bastante feo desde aquí? Nos acerquemos a él. Megacabeza está vivo después de todo. No lo sé. El campo de energía parecía totalmente defensivo. Y automático. Como si no hubiera una presencia viva. Ay, bueno, ¿es él o no lo es? Esa es la pregunta. Y pretendo averiguarlo. ¿Qué hay de los Viacons? ¿Quién los necesita? Nosotros y Megatron está vivo. ¿Qué te hace pensar que querrán pelear de nuestro lado? Intuición arácnida. Estoy seguro de que no tiene nada que ver con querer recuperar a tu exnovio. La Caracnia tiene razón. Hay que hablar con Jetstorm y Trust mientras hay oportunidad de cambiarlos. Yo me quedaré aquí a tratar de establecer contacto con nuestro amigo. ¿Seguro de que es buena idea? No parece muy sociable. Pase lo que pase. Mantente en contacto. ¿Y hacia dónde vamos? A un lugar donde iba con mis amigos. Miren este lugar. Oye, ¿y qué te hace pensar que hay algún vía payaso por aquí? ¿Eh? ¿Ah? ¿No? ¿Con quién están peleando? ¿Entre ellos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Regresaron a terminar lo que iniciaron! ¿De qué estás hablando? ¡Ustedes nos emboscaron! Así es. Por emboscarnos a nosotros. ¡Ah, ya entendí! ¡Están locos! ¡Por mi palabra como araña! Bueno, como Maximal. ¡Solo vinimos a hablar! ¿Qué? ¡Asombroso! ¿Cómo pueden mentir tan fácilmente? No tenemos idea de quién los atacó. Jetstorm, solo vine para tratar de razonar con esa parte de ti que todavía es lobo plateado. ¡Grábalo en tu memoria fija! ¡Ese programa fue borrado! ¡Soy Jetstorm y punto! ¡Cuidado, tonto! Lobo plateado era mi amigo. ¡Oh, olvídalo! ¡Estoy harta de rogarte! ¿Qué tal si ruegas por tu vida? ¿Quieres ser malo conmigo, mototonto? ¿En nombre del queso procesado? ¿Qué es eso? Creo que encontramos a su compañero de juegos. Más bien él nos encontró a nosotros. ¡Maximales! ¡Avancen! ¡No sin nosotros!
tengan cuidado. No sabemos qué es lo que podríamos encontrar. Eres un... ¿Quién murió y te dejó como jefe? ¿Quieres que eso, lo que sea, te destruya otra vez? Por mí está bien. ¿Qué es esa cosa? Tienes ganas de hablar. Veamos si tu chispa quiere platicar. Megatron. Megatron, si tu chispa puede oírme, contéstame. No quiero oírte. No. ¡Megatron! ¡No! Esa no era una mente sana. ¡No la ataqué! ¿Qué? ¿Estás bromeando? No sabemos qué es esa cosa ni de dónde vino. No lo averiguaremos destruyéndolo. Te diré algo, gatito. Te traeremos los pedazos y podrás preguntarles todo lo que quieras. ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ven por tu merecido! ¡No disparen! ¡Es una orden! Ordena esto, Maximal. Y querías unirte a esos payasos porque... cuando menos tienen mala puntería. ¡Uy, vaya! Tiene una actitud muy seria. Es el problema. ¡Amigos, cuidado! Buscar una forma de detenerlo antes de que destruya todo el planeta. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo haremos? No lo sé. Pero cuando menos no será difícil rastrearlo. ¡Vamos! No se acerquen. No me lastimen. ¿Acaso es otro Maximal? Otro sobreviviente, como yo. No tengas miedo. Todos somos amigos. No. Váyanse. Déjenme solo. Solo queremos ayudar. ¿El monstruo te está persiguiendo? Está bien. Ya estás a salvo. Yo también estaba asustado cuando me encontraron. Por favor, dinos, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegaste aquí? Yo no lo sé. Todo empezó con una extraña ola de energía. Todos fueron desactivados. Entonces, tanques y mototransformers salieron de la nada. Huí y caí en un pozo. Y después, desperté.
con esta apariencia? El virus de Megatron. Es lo mismo que me pasó a mí. Desde entonces, me he escondido de esa fuerza invasora. Y de la bestia. Salvaje. Cruel. Oye, cálmate. Lo mantendremos alejado de ti. Llámenme noble. ¡Salvaje! ¡Salvaje! No te preocupes, noble. Ellos no... ¡Hey! ¡Se ha ido! Todavía no registro ninguna chispa. Sea lo que sea esa cosa, no es Megatron. Lo siento, gran jefe, pero tenemos una situación aquí. Voy para allá. Megatron. ¡Noble! ¡Noble! ¡No te preocupes! ¡Somos nosotros! ¿Qué fue eso? No se preocupen, sigan avanzando. Ay. Tal vez deberías estar menos preocupado por él. Y un poco más preocupado por... ¿Nosotros? ¿Qué le hiciste a Noble, maldito? ¡Nightscreen, no! Por poquito... ¡Avancemos! ¿Pero qué hay de Noble? No podemos dejarlo en Cybertrópolis. Es una locura. Yo digo que dejemos dormir a ese dragón mientras todavía tenemos circuitos sin freír. Eso está asustado, confundido. Debemos tratar de ayudarlo, como Optimus lo haría si estuviera aquí. Agradezco el voto de confianza. ¿Situación? Hay un lagarto salvaje como del tamaño del ego de Megatron, pero con una disposición peor y un aliento mucho peor. Busca a un Maximal que encontramos llamado Noble, pero ahora no podemos encontrarlo. Sí, una situación básica de esconder y buscar. Sí, pero nosotros nos escondemos y buscamos. Bien, nos separaremos para cubrir más terreno. Y si encuentran a esa criatura salvaje, no la enfrenten. ¿Qué hay de Noble? No te preocupes, Nightscream. Si está por aquí, lo hallaremos. Noble, te encontraremos. Vaya, necesito buscarme otro empleo. Todo esto podría hacer que yo...
grandulón. Tampoco por aquí. Fue suficiente. Espera. ¿Qué me estás viendo? Solo está perdido. No lo lastimen. Si lastimó a Noble, no haré ninguna promesa. Buen trabajo de equipo, Maximales. Lo atrapan y nosotros lo eliminamos. Calma. Gran jefe, ¿qué haces? Calma. Tranquilízate, eso es. Optimus, déjame a mí. Nightscream, espera. En realidad no quieres lastimarme, ¿verdad? Somos amigos, ¿recuerdas? No debes tener miedo. Ya nadie va a lastimarte. Creer lo que veo. Es orgánico puro. Buen trabajo, Nightscream. ¿Los dos son el mismo? ¿Un Transformer que cambia de bestia a bestia? Ahora sí, lo he visto todo. Está bien, Noble. Ahora estás entre amigos. Te aseguro que encontraremos la forma de ayudarte. Les agradezco la amabilidad que muestran. Deben alejarse de mí aún es tiempo. No puedo controlar mi otro lado. Van a arrepentirse. Odio lo que soy. Optimus me ayudó a superar mi ira. Con tiempo, él te ayudará a controlar la tuya.